Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, presentando siempre este seminario en dinámica de ventas. Y vamos, que estamos con un tema muy interesante, ¿no? Tocar la puerta. Qué difícil tocar la puerta, ¿no? Qué complicado tocar la puerta. Y no es que sea complicado porque en sí sea difícil. Es complicado porque ya te han rechazado muchas veces. Es complicado porque ya estás frustrado, ya estás frustrada, ¿no? Como emprendedor, como entrepreneur, como empresario, empresaria, ya te cansaste, ya dijiste, mierda, que ya lo intenté todo, ya hice esto, ya hice lo otro, ya asistí a esta conferencia, ya seguí este evento, ya hice esta inversión, ya hablé con fulano, con mengano, y las cosas no caminaron. Y uno como que se va decepcionando, desalentando, y las cosas en realidad se empiezan a truncar, ¿no? El camino del éxito se empieza a ser pedregoso, ¿no? Stony, se dice en inglés. Y entonces uno dice, y hasta aquí llegué, ya no hay más para mí, ya está. Por lo menos me la banqué, ¿no? Me comí ese sapo, me tragué el sapo, ¿no? Y ya las cosas no resultaron y uno se empieza a tirar para atrás. Mentira, 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 mentira. Las puertas hay que tocarlas. En algún momento, en algún puto momento, alguien te va a abrir. Miren, lo poco que yo he logrado ha sido por tocar puertas, ¿ok? Yo tengo un problema muy serio, lo he tenido toda mi vida, lo confieso, ya lo he confesado en el mini MBA. A mí no me gusta pedirle favores a nadie. A nadie, ni siquiera a familiares. Nunca me ha gustado pedirle favores a nadie, a nadie, a nadie. Mis viejos me pagaron una educación espectacular, ¿ok? A1, espectacular, de primerísimo nivel. Pero una vez que terminé la facultad, nunca en mi puta vida más recibí más nada, de nada, de nada, de nada. De mi familia, teniendo y mucho. Me le he bancado solo, y solo en otros países, solo, horrible, no ha sido fácil. Pero no ese es el tema, el tema es que no le he pedido nada a terceras personas que me podrían haber abierto muchas puertas. Es un problema que yo siempre he tenido, me gusta hacer las cosas solo. Y eso no es bueno, lo confieso, ¿ok? Llega un momento en el que tienes que pedir ayuda, que alguien te dé la mano. Pero en este tema de tocar la puerta, siempre estás solo, sola, ¿ok? Para tocar una puerta generalmente se trata de un emprendimiento solo, ¿okay? Y hay que tocar la puerta. Y entonces, lo que a mí me ha salvado de no tener esta actitud gregaria, de pedir favores a terceras personas, lo que me salvó es que soy cara dura, soy un hijo de puta cara dura. Yo le toco la puerta a quien se me ponga enfrente, no tengo ningún problema en hacerle un pitch y decirle lo que estoy buscando y lo que puedo hacer por esa persona, por esa compañía, porque hoy en día ya no existen los currículos vitae, ya no existen los resumés, las hojas de vida, todo eso ya desapareció. Hoy en día tienes que resolver un problema, ¿ok? De eso se trata Silicon Valley en este momento. Si tú estás en capacidad de resolver un problema, you're hired, ¿ok? Ya estás contratado. Así de simple. Hoy en día, de eso se trata toda esta dinámica de recursos humanos, ¿ok? A eso apuntan todos los que son recruiters, ¿ok? Todos los que reclutan gente. A encontrar gente que resuelva problemas, ¿ok? Entonces, si no te atreves a tocar esa puerta la puedes tocar a través de un email, de un email blast, a través de un aviso, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, lo que sea. Esa puerta la puedes tocar así también, materialmente, la puedes tocar físicamente. Puedes ir directamente a la compañía y pedir hablar con un manager, o pedir hablar con el CEO, o con quien sea, o con la gerente de recursos humanos. Esa puerta la puedes tocar por teléfono, no importa cuál sea la vía.
El tema es que te sientas cómodo, que te sientas cómoda, pero que toques esa puerta. Una cosa muy importante, la gente que logró algo diferente, no algo simple, no lo que vemos todos los días, ¿no? Que genera tanta arrogancia a veces. No me refiero a eso, la gente que logró cosas grandes, grandes, ¿ok? Por regla general, todos en algún momento tuvieron que hacer algo fuera de lo normal, de lo racional, de lo lógico. Absolutamente fuera de la razón. Tuvieron que tocar una puerta, esperando finalmente un portazo, un escupitajo, una ventada a la madre, un insulto, una humillación. Ninguna persona que llegó lejos ha llegado simplemente abriéndose camino, no. Ha tenido que tocar puertas, y tocar puertas es jodido, porque generalmente nadie te quiere dar la mano. Pero en el primer momento que alguien escucha que tú puedes resolver un problema, ya está, loco. Ya está. No hay más nada que hacer. Ya está. Tú eres la persona. You're the man. You're the man, como se dice en inglés, ¿ok? Apenas tú des con esa tecla, tú eres la persona que van a elegir. O a ti te van a escuchar. O de repente así vas a poder lanzar tu producto, tu servicio, tu app, tu pequeña empresa, lo que sea, lo que estés lanzando. Pero hay que tocar esa puerta, hay que animarse a tocar esa puerta. Yo sé, pero Miguel, es que yo tengo miedo, es que yo no tengo ese coraje, esa valentía, soy una persona tímida, me da vergüenza. ¿Algún talento tienes? ¿Ok? Hay muchas formas de tocar la puerta, ya las he expuesto al comienzo del video. Algo sabes hacer y para algo eres bueno, buena. Toca esa puerta, te lo digo desde acá, desde South Beach. Un día nublado. Toca esa puerta. Si no tocas la puerta, nadie te va a abrir. Si no, nadie te abra, no hay oportunidades. Lo más probable es que te digan que no. ¿Y qué te importa? ¿Qué mierda te importa? Toca una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta puerta. Al final las cosas se van a dar. Yo no soy mucho de adagios populares, ¿ok? ¿No? Que escuchábamos de los abuelos, las abuelas, tu viejo, tu vieja. Pero hay un adagio que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Dice que el que la sigue, la consigue. Y de alguna manera ese adagio de alguna manera resuena, ¿no? En un poco mi actitud. Finalmente se te va a dar, pero tienes que tocar la puerta, porque si no toca la puerta nadie te va a abrir. Yo soy Miguel para Dinámica de Ventas desde South Beach, Florida. Ya regreso. Chao, adiós.